Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Gracias por sintonizarnos nuevamente y, como siempre, permitirnos la entrada a sus hogares, a sus trabajos, a través de su aparato receptor. Yo soy su amigo y servidor, Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, doctor Carlos García Méndez, le doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y déjeme comentarle que esta noche le tenemos preparado un programa de primera, como siempre pensando solo en usted, con los temas de mayor actualidad y relevancia para la sociedad, congregando la opinión de expertos que permiten vislumbrar todo ese panorama que evidentemente importa a los ciudadanos. Pero al final, la mejor opinión la tiene usted. Así que déjeme comentarle que el tema de esta noche es, creo, de la más alta relevancia para los gobernados, para los que somos ciudadanos veracruzanos. Me refiero al rescate financiero del Estado de Veracruz. Una circunstancia que, sin lugar a dudas, es necesario analizar porque ello depende, de ello depende el adecuado cuidado del hogar, de los ciudadanos y del bolsillo, precisamente, de los veracruzanos. Para esto tenemos, quiero comentarle, invitados, como siempre, de lujo, invitados de primera que evidentemente estarán con nosotros compartiendo sus puntos de vista al respecto. Y para ello, evidentemente, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a quienes hoy nos acompañarán en este panel con este tan importante y relevante tema. Comienzo presentando al distinguido doctor José Lorenzo Álvarez Montero, quien es académico e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y también académico e investigador de la Universidad de Xalapa. Distinguido doctor, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Qué gusto tenerlo con nosotros, gracias. Y bueno, de la misma manera y con el mismo agrado, quiero también darle la bienvenida a otro de nuestros invitados, otro extraordinario jurista talentoso con incursión en el ámbito financiero. Me refiero al doctor Benjamín García Herrera, quien es académico e investigador de la Universidad de Xalapa y que también nos distingue con su presencia esta noche. Querido doctor, muchas gracias. Qué gusto, Carlos, tenerte con nosotros. Igualmente, gracias. Y bueno, como lo puede usted advertir, tenemos un panel de lujo. El tema, reitero, el rescate financiero del Estado de Veracruz, una circunstancia indudablemente relevante y respecto de la cual depende evidentemente un curso satisfactorio del destino de las familias veracruzanas. Entonces, pues vamos a dar inicio ya, sin más preámbulo, con esta noche de debate y particularmente con lo relativo a este tema. Y quiero comentarles que la pregunta obligada para mis queridos panelistas. Ya escuchamos recientemente las declaraciones en días pasados del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que manifestó que no habrá rescate financiero de Veracruz. No lo hay, porque se piensa que pudiera fomentar en otros gobiernos el despilfarro desmedido y entonces todos los estados terminarían solicitando rescate financiero. Sin embargo, bueno, la pregunta obligada, y con ello iniciamos este debate, queridos invitados, ¿Veracruz puede ser rescatado financieramente por el gobierno federal, doctor Álvarez Montero? Sí, con mucho gusto y muchas gracias. Debe ser. No solamente puede, sino que debe ser rescatado el Estado de Veracruz. Recordemos que, de conformidad con el artículo 40 de la Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república federal compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior. Y la idea de constituirse en una federación es precisamente el apoyo que hay entre los estados y la protección que el gobierno federal debe a los estados. En relación con este precepto, también encontramos el artículo 119, originalmente era el artículo 122, pero por la reforma de 93 pasó el tema y el párrafo que voy a comentar al artículo 119. Solamente me voy a referir al primer párrafo en el sentido que señala que los poderes de la Unión tienen que proteger a los estados de cualquier amenaza exterior o de una invasión. Y dice después, y también respecto de cualquier problema
de sublevación y de trastornos internos que se den en el Estado. Y yo creo que qué mayores trastornos internos tiene Veracruz cuando tenemos el problema de carácter económico, el problema de carácter social, puesto que no solamente el efecto económico ha orillado a que el gobierno de Veracruz no tenga medios económicos, sino además los problemas que ha provocado esto en la sociedad y que afecta de diferentes maneras a todos los miembros que vivimos en Veracruz. La toma de calles, la toma de avenidas que impiden que las personas lleguemos a nuestro trabajo, que impiden muchas veces que las personas que requieren servicios médicos o quirúrgicos no lleguen a los hospitales, el hecho de que no se pague a los empleados que ya trabajaron, que se han ganado el dinero y que además esta omisión de pago constituye también delitos. En fin, hay problemas de carácter social y de carácter económico. Y entonces no puede ser que fríamente el secretario de Hacienda y Crédito Público diga que no puede rescatar a Veracruz. No se trata del gobierno de Veracruz, nada más. No se trata del gobernador electo. Se trata de los más de 7 millones de mexicanos, en el caso veracruzanos, que vivimos en la entidad y que estamos padeciendo una serie de atropellos y necesidades, y que el gobierno federal tiene obligación, porque el gobierno está precisamente para mejorar las condiciones de la población, y no es posible que ignore el gobierno federal a más de 7 millones de personas que estamos viviendo en una situación de desesperación. Entonces, doctor, entenderíamos que el aparato jurídico previsto, como bien comenta, sí plantea la posibilidad legal e incluso hasta un deber legal de rescatar al Estado con independencia de la postura que pudiera adoptar la Federación. Sí, indudablemente. Si nosotros, este artículo 119, en este primer párrafo y en la parte que habla de los trastornos internos, lo llevamos al derecho comparado, vamos a encontrar que países europeos como Alemania, que es una federación, Francia, que aunque no es una federación, habla de territorios y espacios geográficos, y luego las constituciones de Latinoamérica hablan de la obligación que tienen los gobiernos de apoyar y rescatar en los problemas que surjan en las entidades que lo integran. Incluso se señala como una de las obligaciones del gobierno central en el sentido de disponer de los medios o fondos económicos, aun cuando estén destinados para otros fines, encauzarlos para rescatar a los estados o a los espacios geográficos que tienen grandes problemas. Y nosotros tenemos grandes problemas, y creo yo que existe esta obligación de hacerlo, independientemente de que posteriormente hablemos de otras disposiciones constitucionales en que también la Federación tiene una gran responsabilidad. Muy bien, doctor, muy importante este punto de vista. Saludamos también a nuestros amigos de Facebook Live que nos sintonizan, y Martín Gracia Vázquez les felicita al panel, y además pues le mandamos a nuestro colega un saludo desde estas instalaciones. Doctor Benjamín García Herrera, esto es algo muy interesante porque se ha fijado una postura federal de no rescatar a Veracruz. El doctor Álvarez Montero nos revela claramente que el aparato jurídico sí prevé la posibilidad de hacerlo, y además estamos en presencia de una interpretación de protección más amplia que tendría que beneficiar al bolsillo de los veracruzanos. En ese sentido, doctor, ¿es viable y posible desde esa perspectiva financiera este rescate a Veracruz por parte de la Federación? ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias, porque ya me siento en casa, siempre me invitan para estos temas y muchas gracias. Bueno, recordemos que la Constitución es una norma que hay que instrumentar, ¿no? Entonces, es cierto, el artículo 119 habla de una protección de los poderes de la Unión hacia las entidades federativas. Habría que ver qué alcance tiene, ¿no? Y cómo se instrumentaría.
La primer dificultad sería para ubicarlos en las cuentas públicas de la Federación, de dónde va a salir el dinero para un rescate, ¿no? Ese es el primer problema instrumental, ¿no? Que existe la norma constitucional con la posibilidad de hacerlo, exacto. Habría que terminar la propuesta y para estos foros, ¿verdad? Para hacer propuestas, nosotros como veracruzanos interesados en que pues nuestro estado salga a flote, ¿no? Entonces habría que buscar de qué parte del presupuesto público federal va a salir ese rescate. Sin embargo, como bien lo apunta el doctor Álvarez Montero, al que todos hemos estudiado, leído, desde siempre, ¿verdad? Es nuestro maestro de constitucional. Como bien apunta, se convierte en una obligación de los poderes de la Unión. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a rescatar? Este es otro problema que tenemos, ya no instrumental, ya no financiero, bueno, sí, desde luego financiero, pero ya no constitucional, ya no legal, sino un problema de orden estrictamente político. En el sentido de cuál es el problema financiero de Veracruz en realidad, ¿no? Cuando nosotros le damos seguimiento a las declaraciones del secretario de Finanzas actual, desde que entró el 17 de marzo de 2015, pues la deuda pública veracruzana ha mutado y ha crecido. En saliva ha crecido, pero en estudios pues se tiene documentada, ¿no? Apenas hoy en la mañana el secretario de Finanzas dio una entrevista muy temprano a Adela Micha y le preguntaba a ella, dice, bueno, ¿cuál es el tamaño de la deuda? Dice, la verdad, actualmente es de cerca de 90 mil millones de pesos, ¿no? ¿Qué número tan extraordinario de la deuda? Ahora, dijo él mismo, recordando antes de su función, dice, nosotros pensábamos que era de 400 a 600 millones, ¿no? En 2015, él mismo declaró que era de más de 30 mil millones, o de más de 40 mil. Hoy es de 90 mil, ¿no? Y dice, con la diferencia de que hace 4 años de servicio de deuda, es decir, los intereses que se le pagan al banco, ¿no? Que es una parte de la deuda, eran de 500 millones y hoy son de 5 mil millones de pesos anuales. Eso ha crecido de manera estratosférica. Es decir, en 2 años llegamos a los 100 mil millones de deuda declarada. Sin embargo, hay estudios del Observatorio de Finanzas que tiene el doctor Hilario Barcelata, también académico de la UV y de esta universidad. A quien le mandamos un saludo, por cierto. Lo saludamos afectuosamente. Él estima que la deuda es de 190 mil millones, ¿no? Entonces, dice la Constitución en su artículo 19 que sobre la protección que la debe solicitar o el Congreso del Estado o el Ejecutivo, ¿sí? ¿Qué va a solicitar? ¿Cuánto va a solicitar para rescatar? ¿Y después van a salir más huecos financieros? O sea, ¿de qué tamaño es nuestro problema en realidad? Primero hay que plantear el problema para después llegar a una solución o una propuesta de solución, ¿verdad? Yo digo que sí, es viable por las disposiciones constitucionales que nos menciona nuestro maestro, pero también hay que ver la parte donde necesitamos definir nuestro problema, ¿no? para poder realmente apoyar a nuestro Estado, que es lo que buscamos con estas discusiones. Interesante, aquí escuchamos dos puntos de vista relevantes. Primero, bueno, el aparato legal permite esa posibilidad del rescate financiero. Pero al mismo tiempo, y como comenta el doctor Benjamín García Herrera, bueno, el problema es de dimensiones extraordinarias, nunca antes vistas precisamente en la entidad veracruzana. Y eso representa hacer un análisis muy profundo. ¿Qué se le queda al gobierno entrante? ¿Qué expectativas hay? El doctor Álvarez Montero lo mencionaba hace un instante. Estamos advirtiendo un descontento social que se traduce en una serie de manifestaciones donde el pueblo necesita respuestas
porque lo que se está atentando es el bolsillo de las familias veracruzanas. Eso es indudable, riesgoso, pero además es necesario que se pongan las cartas en el asunto. Doctor Álvarez Montero, en ese orden de ideas y advirtiendo la complejidad de, y la profundidad del problema financiero que se está viviendo, contamos, bien nos refería constitucionalmente, con un mecanismo de posibilidad para solicitar y hasta exigir ese rescate financiero. ¿Hay viabilidad de ello? ¿Se advierte la posibilidad de que ante esta solicitud constitucional las autoridades volteen al Estado y a los demás estados que están en una situación similar y mediante este aparato jurídico puedan rescatar Veracruz? Yo creo que todo se tiene que justificar debidamente e indudablemente que hay esos obstáculos, por así decir, para la definición final de qué tamaño es el problema financiero que tenemos, indudablemente, pero yo pienso que los datos concretos, la veracidad del problema, la tienen los organismos financieros. Recordemos que el artículo 79 de la propia Constitución, que habla de la Fiscalía Superior de la Federación, tiene obligaciones. Y la obligación no solamente en comprobar, verificar que las disposiciones federales se hayan aplicado para las cuestiones propias a las que fueron destinadas. Esa es una primera obligación que parece que aquí esa Fiscalía Superior de la Federación no lo cumplió. Independientemente de ello, tiene otra facultad que al darse cuenta de estos desvíos debe actuar y sancionar e integrar todo un procedimiento y buscar para sancionar y corregir las cosas. ¿Cómo es posible que en 6 años y con todas las disposiciones federales no se haya dado cuenta la Fiscalía Superior de la Federación? De tal manera que no solamente podemos decir que es responsabilidad, que desde luego lo es, de quien dispuso de los bienes hacia otros fines, sino también de quien tenía que verificar que esto se cumpliera y que no lo hizo en los tiempos que la propia Constitución señala. Entonces, esa responsabilidad no la puede eludir y ahora decir sencillamente que no tiene dinero cuando no cumplió con la vigilancia. Uno de los problemas que planteaba el doctor Benjamín, que me parece correcto porque no es tan sencillo, es, dice, los poderes de la Unión. Eso implica que tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues simplemente yo creo que dinero lo tiene el gobierno federal. Yo no tengo duda de que tenga dinero para esto. Recordemos nada más que en las elecciones del 18 se tiene que financiar a todos los partidos políticos, a todos los candidatos a presidentes de la República, a todos los candidatos a gobernadores, a todos los candidatos a senadores, diputados federales, diputados locales, etc. ¿De dónde va a sacar tanto dinero? Hay indudablemente una prevención. Y esa prevención que existe ahora, y seguramente los fondos hay, pues una de las cosas que se pueden hacer es, como son los poderes federales, pues la Cámara de Diputados deberá presentar una iniciativa en donde señale precisamente el rescate financiero a Veracruz. La Cámara de Senadores completar esta ley y hacer que el Ejecutivo la cumpla a través de sus organismos financieros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Estado de Veracruz, a quien yo también me permito convocar, porque esto es un problema de todos, en el artículo 33 de nuestra Constitución local, en su fracción tercera, señala que puede presentar iniciativas de ley al Congreso. Es momento en que estos señores diputados presenten una iniciativa a la Cámara de Diputados y pidan que se expida una ley o presenten ellos mismos una ley para el rescate financiero. Reitero que se me hace a mí muy frío y totalmente fuera de la Constitución y de todos los instrumentos decir tan fríamente, como ya lo relataba el doctor Benjamín, de que no hay rescate para Veracruz por parte del Secretario de Hacienda y Crédito Público. No es cosa de Veracruz nada más como una entidad, persona moral, abstracta.
No se trata de que porque ahora el gobernador electo pertenecía a un partido político diferente al presidente y a la administración pública federal. Se trata, reitero, de los más de 7 millones de veracruzanos y personas que viven en Veracruz sin ser veracruzanos que están padeciendo. Los empresarios, los constructores, los que prestan servicios, los trabajadores. No es posible que el gobierno federal diga esto así tan fácilmente. Yo creo que atendiendo a una obligación constitucional y moral, el secretario de Hacienda tuvo que decir, vamos a buscar la manera de cómo apoyar al estado de Veracruz. Porque, reitero, somos las personas de carne y hueso, los que vivimos en el estado, que estamos padeciendo esto. Y no puede decir así tan fríamente que no va a haber rescate. Entonces, ciertamente que yo veo también un elemento político, como también lo señaló el doctor Benjamín, en relación a que el gobernador electo no es del mismo partido. Pero ahí no se tiene que ver eso. Ahí se tiene que ver que somos las personas de carne y hueso que estamos sufriendo. Además de eso, y yo siempre pues he defendido al estado de Veracruz, he estudiado al estado de Veracruz, y digo, si en estos momentos el gobierno federal nos abandona, me pregunto, ¿para qué estamos en una federación? ¿De qué nos sirve ser parte de una federación mexicana cuando el gobierno federal no nos apoya? Veracruz produce mucha riqueza, y yo creo que más riqueza que cualquier otro estado de la República. Cargamos con la contaminación de la explotación petrolera. Cargamos con los centros de vicios que produce la riqueza del petróleo. Es decir, tenemos muchos problemas y aportamos mucho dinero a la federación. ¿Para qué formamos una federación y formamos parte de una federación si esta no nos ayuda? Entonces sería momento una idea, si ustedes quieren, localista, pero muy justificada, de pensar qué hacemos en la Federación Mexicana. Si no nos apoyan al rescate actual, tenemos que pensar realmente en que no vale la pena pertenecer a la Federación Mexicana. Qué interesante, doctor Álvarez Montero, porque en efecto estamos pertenecemos a una federación, pero no debemos perder de vista que los ciudadanos veracruzanos no pedimos estos desfalcos, no pedimos esta falta de habilidad en la administración de los recursos, no pedimos tener a un grupo que saqueara las arcas del estado de Veracruz. El ciudadano es el que está pagando las consecuencias de estos despilfarros y el estado no puede, el estado mexicano, me refiero a la federación, no puede hacer caso omiso de esta necesidad de rescate financiero, porque al final quienes están pagando el precio son los ciudadanos, como bien decía el doctor Álvarez Montero, se afecta el bolsillo de los ciudadanos, se afecta a la familia y es un caos que puede derivar en esto. Doctor Benjamín García Herrera, antes del próximo corte, yo quisiera preguntarte, si el estado continuara con esta postura de no favorecer y en un momento dado de no apoyar y rescatar a Veracruz, financieramente hablando, ¿tiene posibilidades el estado de salir adelante en la presencia de un colapso tan profundo como el que advertimos, donde el propio secretario de Finanzas actual ha expresado con toda claridad que apuradamente hay para la nómina, para cerrar el año? ¿Habría posibilidades de que Veracruz se pudiera recuperar sin el auxilio de la federación? Bueno, pues a lo mejor hay diversas posibilidades, ¿no? El problema de la estructura de la deuda es bien importante, ¿sí? Por ejemplo, hoy mismo dicho por el secretario de Finanzas, Gómez Pellegrín, y también documentado, la deuda bancaria está en casi 50 mil millones de pesos, ¿no? Impresionante. Si el dato de la deuda de Veracruz es de 90 mil millones, dicho por el secretario, o de 200 mil millones, dicho por ejemplo, por el economista Hilario Barcelata, bueno, si es de 90 mil, entonces quiere decir que la mitad de la deuda, o más de la mitad de la deuda,
está a largo plazo, ¿sí? Está, digamos, controlada, ¿no? De ahí hay otras deudas, por ejemplo, otras partes de la deuda, que es créditos contratados con garantía de pago oportuno, 5 mil millones, ¿no? Recursos federales pendientes de devolución al gobierno federal, 43 mil millones. Estamos hablando de que las opciones de préstamos... De a quién no le voy a pagar. Porque para que no se venga un problema social, por ejemplo, una parte de la deuda, deuda por recursos no transferidos al IPE por obligación solidaria, 6.800 millones. ¿No? O sea, si no quiero un problema social con los pensionados del IPE, pues a pagar los 10 mil millones. ¿No? Esa es, claro, mi primera opción. Sí. Si no quiero un problema con social con la UV, pues los 2.500 millones a pagar, ¿no? Es decir, priorizar las necesidades. Pues lo que hacemos todos, ¿no? Sí. Cuando tenemos los pasivos encima, cuando tenemos las deudas encima, exactamente, ¿no? Pues, no sé, primero la de Coppel o me retiran la tele, ¿no? Cosas así. Es un ejemplo muy acertado. ¿A qué le damos prioridad, no? Veracruz, quizás su prioridad actual sea evidentemente el salario. Sí, por ejemplo, bancos, ¿no? Pues ¿quién no ha dejado de pagar tarjetas de crédito, ¿no? Claro. Y que luego esas tarjetas, pues, son deudas que se van, ¿no? Digo, no va a ser así, el Estado no, ni modo que deje de contestar el teléfono, ¿no? Claro. A lo que me refiero es a que yo desde hace tiempo sostuve que el incremento de tasas en el refinanciamiento de la deuda bancaria podía tener por ahí visos de corrupción incluso del sistema bancario, ¿no? Entonces, parte de la ayuda que puede dar también los poderes de la Unión a través de las instituciones financieras es revisar esas renegociaciones, refinanciamientos, cómo crece nuestra deuda, porque 5 mil millones de pesos de servicio de deuda anual, pues equivale casi a lo que se le debe al IPE. Entonces se va como negocio al banco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estructurar bien la deuda para ir decidiendo qué acción tomamos con cada una. Es decir, sí es muy insensible por parte de la Federación el decir no va a haber rescate, ¿no? Sí, claro, no se van a pagar los 200 mil millones salidos de la bolsa de Nuevo León o de Jalisco, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Como usted mismo, doctor, dijo, pues no pedimos nosotros un gobierno que nos desfalcara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa parte de salario? Bueno, el gasto corriente, que hay una parte, pues se presupuesta, eso ya se tiene por ingresos propios. Pero lo que se debe todavía a pensionados, UV y otros organismos, ¿no? Claro, y vienen momentos duros. Uh-huh. Estamos hablando de aguinaldos, estamos hablando de bonos, estamos hablando de pagos que permiten cerrar el año de manera holgada, los pensionados, entre otros rubros que desafortunadamente... se convierten ya en una imposibilidad material para el Estado, pero un detrimento sumamente profundo para el ciudadano veracruzano. Entonces, podríamos concluir que Veracruz tendría algunas alternativas en caso de no contar con el rescate financiero. Supongo que hay que definir bien rescate financiero, ¿no? Porque sí va a tener que haber una flexibilidad del gobierno federal, forzosamente, y una estrategia de enfrentamiento de los diferentes pasivos por parte del gobierno estatal. Claro, pero sí hay opciones. Perfecto. Bueno, pues vamos, queridos televidentes, a un corte que será muy breve y vamos a regresar con esta noche de debate. Recuerde que estamos tratando el tema del rescate financiero del Estado de Veracruz y evidentemente a la luz de las posturas recientes del gobierno federal de no llevar a cabo este rescate, evidentemente para no fomentar más las malas administraciones de los gobiernos. Y bueno, pues vamos a tratar de
continuar con este tan interesante panel, con preguntas muy interesantes para ustedes. Así que lo invito a que se siga quedando con nosotros, no le cambie. Y recuerde que estamos en Noche de Debate, Análisis a Fondo. Ya volvemos con todos ustedes. Ya estamos de regreso, queridos televidentes de Acrópolis Multimedios. Gracias por continuar con nosotros y también a nuestros amigos de Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues, en este pequeño corte platicábamos en el panel con nuestros invitados sobre precisamente este impacto. Hemos arribado a algunos puntos de vista muy interesantes. La Constitución prevé los mecanismos para un rescate financiero. Efectivamente, como dice el doctor Benjamín, hay un adeudo increíble, hay posibilidades de poder subsanarlo si existe una adecuada administración de los recursos en el próximo gobierno. Y la pregunta que hoy nos llama la atención y que pues gran parte de nuestros televidentes quieren saber, ¿tiene expectativa, doctor Álvarez Montero, esta en cierta medida protesta social que advertimos a través de las manifestaciones y bloqueos, y algo que nunca se había visto, la toma de un palacio de gobierno en el estado de Veracruz, un hecho sin precedentes, y esto tendrá posibilidad de materializarse en algún resultado, o prácticamente el Estado está solamente esperando tocar cuerda para dejárselo al siguiente gobierno? Sí, yo creo que no puede ser una ínsula en una federación el estado de Veracruz. Lo que sucede en Veracruz también puede repercutir en cualquier parte de la República Mexicana. Por eso creo que el gobierno federal no puede estar esperando a que haya crímenes, enfrentamientos entre la misma sociedad que hoy ya se están dando, porque las personas que tiene necesidad de acudir a su trabajo o, como dije, alguna otra situación y no encuentran posibilidad de llegar a esos lugares, bueno, pues hay enfrentamientos leves, si ustedes quieren, pero ya enfrentamientos entre los ciudadanos.
Por eso digo, solo que la federación está esperando que haya aquí sangre, etcétera, para entonces rescatar. Pero pienso yo que, como decía, el estado de Veracruz es una de las entidades importantes económica y políticamente. Por eso, independientemente de su importancia, que hay que tomarla en cuenta, pues es indudable que estamos esperando que las gestiones se hagan. Y por eso creo yo y convoco a los veracruzanos para que acompañemos a nuestras autoridades, porque el doctor Benjamín señalaba acertadamente, lo que se requiere es, ya que la federación en sí y por sí no responde, o dice que no va a responder, la legislatura del estado hacer la petición al gobierno, a los poderes de la unión, para que lo apoyen, para que apoyen a Veracruz. Y en caso de que no lo haga la legislatura, el gobernador del estado también puede hacer esa petición para que se venga el apoyo. Pero indudablemente que el gobierno federal no debe de estar pensando en que es exclusivamente la legislatura, que tiene obligación de hacerlo porque son los representantes o nuestros representantes de Veracruz. Pero la federación no debe estar pensando que es nada más la legislatura o es nada más el gobernador electo, no. Todos los veracruzanos debemos estar apoyando la postura y creo que deberíamos hacerlo a través de personas que saben organizar a la sociedad, organizarnos todos, hacer una manifestación, los ciudadanos, las personas que vivimos en Veracruz, dirigida al gobierno federal y exigirle que cumpla con lo que dice el artículo 119 de nuestra Constitución y que tome en cuenta las necesidades de la sociedad. Creo que la participación social es muy importante en estos momentos y no debemos dejar a nuestras autoridades solas para que estén gestionando con el presidente de la República, con el secretario de Hacienda y Crédito Público, sino que los veracruzanos tenemos que hacer saber al gobierno federal que les exigimos que cumpla con los mandatos de la Constitución. Espléndido, doctor. De hecho, esto se vuelve incluso un exhorto respetuoso para quienes nos están sintonizando, pero además porque es evidente, Veracruz necesita ese auxilio. Estamos precisamente integrando una federación, como bien dice el doctor Álvarez Montero, se está aportando gran parte de los recursos del estado de Veracruz a la federación y justo es que cuando lo necesita este estado pueda acudir a ese auxilio, que además es una cuestión constitucional. Y esto me lleva a otra pregunta, doctor Benjamín. Perdón, antes. Adelante, doctor. Nada más quisiera señalar esto. No es posible que el gobierno federal quiera castigar a los veracruzanos por culpa de sus autoridades. Claro. O sea, no, nosotros no somos responsables y yo vería, si no hay ese rescate a Veracruz, que el gobierno federal, las autoridades federales, están castigando a los veracruzanos y a los que vivimos en Veracruz. Claro. Disculpen por la interrupción, no, pero doctor, es que Creo que lo que acaba de comentar es el sentimiento de todos los que estamos advirtiendo esta situación. Lo dijimos en un principio, no teníamos idea del impacto que tendría en los malos manejos y el saqueo al estado de Veracruz en ese detrimento tan notorio y evidentemente que la federación tiene que estar consciente que el ciudadano veracruzano no pidió estar en esa situación y necesita ese rescate financiero. Coincido totalmente y creo que nuestros televidentes estarán de acuerdo con nosotros. Y en ese orden de ideas, doctor Benjamín, algunos expertos hablan de que esta situación de nuestro estado va a subsistir gran tiempo todavía. En tu opinión profesional, ¿cuándo podríamos hablar de una recuperación del estado de Veracruz, que evidentemente 2 años no van a servir más que para poder subsanar un poco algunas cuestiones? Es decir, que esta gubernatura de 2 años es como la famosa rifa del tigre, pero si estos 2 años no alcanzan, ¿cuánto tiempo deberá pasar con una administración decorosa de los recursos para que Veracruz pueda volver a ser un estado próspero como en su momento lo llegó a hacer? Bueno, es una pregunta bien complicada y dependemos en gran medida
en principio de lo que dice el doctor, de que se apliquen los mandatos constitucionales, ¿no? Empezándose a aplicar, pues obviamente se va reestructurando de las, no solo las finanzas, sino la gobernabilidad del Estado. En la medida en que haya gobernabilidad, pues el desarrollo se empieza a generar. Va a haber, el problema con el desarrollo es que o los procesos son viables para el desarrollo o son inviables y generan más subdesarrollo, ¿no? Y vamos a ver problemas si no se atienden a tiempo, problemas mayores de inseguridad, ¿no? O sea, es lo primero que va a detonar, la inseguridad. O sea, ya tenemos un grado muy alto de inseguridad, ¿no? El segundo, la pobreza extrema. Si ya tenemos los municipios más pobres de Latinoamérica, pues vamos a irnos todavía más para abajo, ¿no? O sea, sí es un problema grave que se debe atender, ¿no? Yo por eso sí rescato varias cosas de las que dice el doctor Álvarez Montero. Entre ellas, pues en principio la insensibilidad de la declaración, ¿no? O sea, una cosa es que no se pueda atender el problema tan fácilmente y otra es que se le niegue el apoyo que constitucionalmente está obligada a dar la federación, ¿no? En este sentido, bueno, ¿cuándo se recuperará? Pues es aleatorio, ¿no? No sabremos. Sí, sí, son muchos factores, ¿no? Es una variable aleatoria, ¿no? Esto. Pero lo que sí es cierto es que, como bien dicen ustedes, todas las protestas que se están haciendo, pues en realidad no sirven de nada si no tienen como finalidad excitar al legislador para que promueva, o al Poder Ejecutivo para que promueva el rescate, ¿no? Nosotros conocemos una máxima que dice: justicia retardada es justicia denegada, ¿no? Claro. Dice el doctor, no es justo que se le castigue a los veracruzanos por actos que cometieron sus autoridades, ¿no? Y también hizo referencia a la Auditoría Superior de la Federación y la responsabilidad que tienen actuar. Aunque hubo observaciones a las cuentas públicas, a los recursos federales, pero la actuación no fue a tiempo, ¿sí? Las observaciones no fueron fuertes. Esto fue como en el Titanic, sí. Ya para cuando se dieron cuenta del problema ya se estaban hundiendo. Ya se estaba hundiendo, claro. Entonces, ¿de qué sirve que se gire a una persona un orden de aprehensión cuando ya se fue con todo? Y eso que comentas es importante, doctor, porque gran parte de los televidentes, de los ciudadanos, creen que en cuanto aprendan a los probables responsables del saqueo de Veracruz, en automático todas las propiedades y montos desaparecidos se van a recuperar, y la verdad es que esto es un proceso jurisdiccional que puede llevar uno o dos sexenios, y esto representa también un andamiaje complicado que al final puede representar la restitución de los dineros que fueron saqueados del Estado, pero no es algo inmediato, no es que con la aprehensión de los probables responsables en automático las arcas vuelvan a estar repletas y se pueda disponer de recursos, que además eso es importante que lo sepamos, porque quizás se nos ha vendido un poco la idea. Sí. La verdad es que sí buscamos la justicia, pero sobre todo la recuperación de un Estado tan próspero que hoy desafortunadamente está subyugado por la carencia económica. Bien, y hablo de la justicia social, ¿no? No, claro. No me refiero únicamente a la justicia de que si alguien cometió un delito se debe sancionar. No, me refiero a la justicia social, es decir, qué tanto nos merecemos como parte de una federación el apoyo en estos momentos, ¿no? Pues desde luego que lo merecemos, ¿no? Claro. Porque la federación también fue muy irresponsable al dejar crecer todo este problema, ¿no? Claro, y creo que de ahí viene, tenemos varios rezagos, doctor, y qué bueno que tocas ese punto, porque tenemos órganos de control interno en el Estado de Veracruz que por su diseño estructural están fallando, y esto también es delicado. Doctor Álvarez Montero, ¿sí? Tenemos una Contraloría en Veracruz
un contralor designado por el titular del Ejecutivo. Tenemos un organismo de fiscalización superior en el Estado. Tenemos visores que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, perdón, la propia Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. Tenemos entes encargados de vislumbrar este tipo de situaciones y que ante una inminente debacle tenían que haber hecho algo. ¿Estos organismos internos o simplemente son parte de ese andamiaje de proteccionismo al Ejecutivo que hoy nos tiene donde estamos precisamente? Bueno, antes de contestar la pregunta, quisiera comentar algo que se ha estado señalando muy acertadamente, pero creo que, como decía yo, hay en la Constitución Federal soluciones. Y por ejemplo, tenemos el artículo 22 que establece lo que se refiere a los casos de extinción de dominio. Ah, muy bien. Y una de las hipótesis es precisamente el enriquecimiento ilegítimo. No creo que pueda justificarse por los servidores públicos todas las propiedades y el dinero que tienen que haya sido lícitamente, aun cuando hayan tenido un alto presupuesto personal o una nómina alta para ellos. No creo que lo puedan hacer. Consecuentemente, creo que sí se puede iniciar, cuando menos, este procedimiento de extinción de dominio con base precisamente en que no podrán justificar ese enriquecimiento ilegítimo. Entonces, bastaría también ver esa voluntad. Por eso les digo, y por eso digo yo, que la contestación fue muy fría. Había que buscar, bueno, pues vamos a tratar de que se expida una ley que nos permita a nosotros disponer de unos recursos que, si bien estaban destinados para otra cosa, aquí hay que sacarlo inmediatamente por el problema de gobernabilidad al que se hizo referencia. Vamos a ver la manera de cómo establecer y que proceda la extinción de dominio por enriquecimiento ilegítimo. Es decir, había respuestas. Eso buscar. Es lo que yo no entiendo, cómo es que se hayan dado estas respuestas tan frívolas, por así decirlo también. Lavarse las manos cuando en realidad... Y doctor, lo que comentas es muy interesante y para los televidentes lo reafirmamos. Se habla de ranchos millonarios, de torres, de departamentos aquí en el extranjero. Tantos bienes que imposible sería que un individuo pueda llegar a ello, pueda llegarse de esos bienes sin evidentemente haber dispuesto de dinero que no le correspondía. Y si esto es así, pues hay la posibilidad de extinguir el dominio y disponer de esos bienes. Sí, y bueno, eso es en cuanto a lo que señalaba yo, que sí hay medios. Y en relación a la pregunta, pues nosotros como ciudadanos pensamos que los órganos que se establecen para la fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación y las Contralorías, están cumpliendo con su deber. No podemos nosotros estar pendiente de ver si están cumpliendo o no. Tenemos que confiar en que nuestras autoridades están cumpliendo. Desgraciadamente, yo me he dado cuenta por otros organismos y estos también, en que cada vez que el Estado mexicano incorpora algo nuevo, la Comisión de los Derechos Humanos, las auditorías, los órganos de fiscalización, cuando lo presentan, ya vieron las posibilidades de cómo no cumplir con esas obligaciones. Una de ellas es siempre que estos supuestos organismos independientes y autónomos dependen del presupuesto del gobierno. Claro. Entonces el gobierno es el que les da el presupuesto, les da los salarios, etcétera. Entonces está muy entrecomillado y cuestionado para mí que sean órganos precisamente de la sociedad y que cumplan con su función. Y tan es eso que aquí tenemos la muestra. Entonces, en el caso de las auditorías, en el caso de las fiscalías, en el caso de estos órganos de fiscalización, pues ya vimos que no cumplen con su función, ¿no? Ahora, después de que ya pasó esto, escuchamos que dicen que efectivamente hubo desvíos aquí, que efectivamente hubo de acá, pero en su momento oportuno no lo manifestaron, y tampoco cuando estaban en la función, porque lo que han hecho, quienes han hecho algunas declaraciones en ese sentido, son ex funcionarios.
Claro, y esto es un problema estructural, doctor, como bien lo dice. Hablamos de contralorías que son designadas por el Ejecutivo, hablamos de organismos aparentemente autónomos, pero que dependen de un presupuesto local, y en el momento en que pudieran rebelarse contra el Estado, bueno, pues serán objeto de un sesgo presupuestal. La verdad es que la autonomía tendría que ser con presupuesto de la Federación y totalmente desconcentrados del poder ejecutivo para realmente hacer una función. Ya para cuando nos rinden sus informes, nos damos cuenta, como decía el doctor Benjamín, que ya la barca estaba plenamente hundida. Y pues, mi querido doctor, en cuanto a los mecanismos, desde luego, ¿no? La ley de extinción de dominio, que también se publicó y te establece los procedimientos muy sencillos y expeditos, claro, para hacer. Si hasta rentando una propiedad y en ella ya se comete un delito, se puede extinguir el dominio a mayor razón, ¿no? Claro, cuando hay enriquecimiento ilícito o participación en el desfalco del Estado, aunque sea un particular y no una autoridad, ¿no? O sea, sí existen los mecanismos. Por ejemplo, también cuando salió la noticia esta de la propiedad que se compró en $10, ¿no? Ah, sí, claro. Yo como fiscalista lo primero que pensé fue, pues, ingreso por adquisición de bienes, porque cuando uno adquiere un bien a un valor mucho menor del que realmente vale, tienes que pagar un impuesto por lo que te beneficiaste. Claro. Entonces, esa estrategia ya está contemplada por el fisco, digamos así. Dos, todas las propiedades que surgen en el extranjero, pues, se tienen que declarar, y si no, pues es parte del patrimonio, y la ley de impuestos sobre la renta es clara al decir que uno va a pagar por su riqueza universal, independientemente de la fuente, ¿no? Es decir, de inmediato se puede todo acaparar, incautar, pero ha habido mucho sensacionalismo con esto, ¿no? Yo también quiero invitar a que la sociedad seamos más responsables, ya que tenemos información como la que surge en este foro, en hacer propuestas viables, en hacer grupos de discusión más sólidos, más pensados, más hechos para generar soluciones, ¿no? Y como dice el doctor, no dejar solo al gobernador electo, claro, a que esté negociando ahí, pidiéndole el gran favor, ¿no? A las autoridades federales, ¿no? Pues si es parte de la unión, ¿no? Entonces, pero habemos muchas universidades, habemos muchos académicos, hay gente muy especializada en materia financiera, en materia política, que podemos juntos hacer una red fuerte y hacer un manifiesto veracruzano, ¿no? Ahí importante, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en el que nunca había estado Veracruz. Sí, es histórico. Brevemente, doctor, ¿habrá responsabilidad por omisión para los órganos fiscalizadores, para las contralorías y para la Secretaría de Finanzas por advertir esta debacle de 2014 por acá y no haber hecho absolutamente nada? Seguro legalmente lo hay, seguro prácticamente no. Claro, y eso es, creo que, uno de los principales problemas. Pues, queridos televidentes, ya estamos llegando al final, a la recta final de esta noche de debate. Como usted sabe, el tiempo de televisión es breve, pero pues usted lo ha podido advertir claramente. Estamos tocando el tema del rescate financiero. A la luz de la negativa tajante de la Federación de no rescatar al Estado de Veracruz. Hemos escuchado puntos de vista muy interesantes con relación a los mecanismos jurídicos que están contemplados para poder generar este rescate financiero. Estamos advirtiendo la afectación profunda al bolsillo de los ciudadanos veracruzanos y además estamos comprendiendo que hay ciertos mecanismos que el gobierno entrante puede utilizar para llegarse de ciertos recursos, evidentemente, como lo decía el doctor Benjamín, a llegarse de las prioridades, que es lo primordial, y atender ello. La legislación juega un papel importante, como el doctor Álvarez Montero lo menciona, y en ese momento es que de manera conjunta se puede coadyuvar con este tan profundo problema que vive nuestro Estado. Así que es momento de pasar al capítulo de conclusiones de esta noche de debate y escuchar de nuestros invitados, panelistas y expertos con qué cierran esta noche de debate y además qué es ese exhorto respetuoso que la autoridad se lleva para poder atender esta problemática. Doctor José Lorenzo Álvarez Montero, ¿con qué concluye y cierra esta noche de debate? Bueno, lo,
Lo que yo puedo decir es que sí hay mecanismos. Sí hay mecanismos para rescatar Veracruz del estado en que nos encontramos. Ya señalé el artículo 22 para la extinción de dominio, el artículo 79 como responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación, el artículo 113 que establece el sistema anticorrupción, que es momento en que se manifieste, y el artículo 119 de la Constitución, que establece la obligación de los poderes de la Unión, de los tres poderes de la Unión, para apoyar a los estados cuando tienen dificultades internas. Solamente quisiera yo, después de señalar que sí hay posibilidades de rescate, que sí hay fundamento en la Constitución y que ninguno de estos artículos que veo se ha puesto en acción, se ha ignorado. Entonces, solamente rescatar también lo que decía el doctor Benjamín, de que ojalá los veracruzanos, las personas que saben organizar, nos organicen y participemos en un manifiesto veracruzano, exigiendo a los poderes de la Unión este rescate y apoyar al gobernador electo para que en sus gestiones también se muestre y se vea, y él lo manifieste, de que no es solamente él ni las autoridades nada más, sino que somos los veracruzanos los que estamos sufriendo e interesados en que esta solución se dé. Así que yo exhorto a los compañeros, que sé que en Veracruz hay muchos que saben organizar bien esto, para que juntos podamos firmar un manifiesto haciendo esta exigencia con fundamento en los artículos de la Constitución y en la legislación que también aquí ya se mencionó. Eso es lo que yo podía decir como conclusión a mi participación en este importante programa. Muchísimas gracias, doctor. Espléndida conclusión. Recordamos que el doctor Álvarez Montero es un brillante constitucionalista y de manera muy puntual nos revela el fundamento supremo de la Carta Magna para poder solicitar ese auxilio de la Federación. Es decir, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de deber jurídico, y ha quedado muy claro con esta manifestación del doctor Álvarez Montero de estos numerales constitucionales federales que son el sustento para ese rescate que tanta falta le hace al Estado de Veracruz. Muchas gracias, doctor, por esta brillante conclusión. Y todos nuestros televidentes seguramente estarán de acuerdo en este manifiesto, que estaremos pendientes de que se vuelva una realidad. Mi querido doctor Benjamín García Herrera, ¿con qué cierras esta noche de debate? ¿Qué concluyes tú de ello y qué podemos escuchar para los televidentes al respecto? Pues muchas gracias por escucharnos, por invitarnos, y pues desde luego sumarme y hacer eco de esta propuesta que se expresa aquí. Y no solo solicitar el apoyo, exigir el apoyo de la Federación. No solamente exigir el dinero, el apoyo completo en todas las áreas que involucran este problema, ¿sí? Es muy complejo, no nada más es una cuestión de dinero, esa es la parte sanguínea del problema, pero es un cuerpo agangrenado, ¿no? Entonces hay que exigir el apoyo por completo a los poderes de la Unión. Y bueno, solicitar por favor a los veracruzanos y a quienes tengan interés también en la Federación, desde luego, los financieros, los abogados especializados como los constitucionalistas, porque lo que más se nos olvida es la Constitución en este país, es nuestra norma suprema y es la más olvidada, ¿sí? A los politólogos, ¿sí? A los académicos, a todos los que puedan tener alguna injerencia, que nos unan, ¿no? Y que nos llamen para hacer este manifiesto. Yo también apoyo esa propuesta. Hombre, espléndido, mi querido doctor. Recordamos a los televidentes que el doctor Benjamín García Herrera es un experto en fiscal y en el ámbito financiero, y hoy nos ha disertado brillantes puntos de vista. Muchas gracias, mi querido doctor, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues es momento ya de cerrar esta noche de debate, y un servidor, de manera muy respetuosa, primero me sumo a las opiniones vertidas por nuestros invitados en este panel. Veracruz está cruzando por una situación sumamente precaria que no tiene precedentes en la historia de nuestro estado. Una debacle financiera extraordinaria que está trastocando algo muy sagrado
como lo es el bolsillo de los veracruzanos, porque de ello depende la subsistencia de la familia. Estamos en una problemática muy profunda. El Estado mexicano, la Federación, no puede hacer caso omiso de ello. Tenemos que hacer equipo, Estado y Federación, el gobierno entrante con la conciencia de poder mitigar un poco los efectos de esta debacle y de manera conjunta, ciudadanos, académicos, políticos y en suma toda la ciudadanía veracruzana y la Federación, hacer equipo para poder subsanar esta circunstancia que ha lastimado tanto al pueblo veracruzano. Por ello, ese respetuoso exhorto a través de esta noche de debate y en sumatoria con lo que han dicho mis colegas en este panel, para que las autoridades emprendan ya los mecanismos necesarios y hagan uso de estos numerales constitucionales que en todo momento proveen del derecho para poder exigir ese rescate al Estado de Veracruz. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Facebook Live que también nos sintonizan. Y les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 9:30 de la noche para una emisión más de Noche de Debate, Análisis a Fondo. Recuerde que siempre preparando temas de actualidad para todos ustedes, con la opinión de expertos que permiten vislumbrar puntos de vista extraordinarios sobre las temáticas planteadas. Pero al final, la mejor opinión siempre será la de ustedes. A nombre del doctor Carlos García Méndez, quien es titular de este programa y a quien le mandamos un afectuoso saludo, nos despedimos, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento y también esperarlos en la siguiente emisión de Noche de Debate. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos pronto.